Siempre me ha interesado un lado más pictórico, más expresionista de la fotografía, y esto me ha llevado también al uso de cierto tipo de herramientas, ¿no? Muy raramente trabajo con cámaras industriales, sino que me construyo mi propia cámara y específicamente me construyo cámaras estenopeicas, ¿no? Que es una herramienta muy pictórica, muy misteriosa, muy mágica. Aparte, el hecho de escaparse a todo el tema tecnológico, comercial, etcétera, te da una libertad y una gran satisfacción desde el punto de vista del hacer y el control de todo el proceso desde el punto cero hasta llegar al final, ¿no? Y la fotografía analógica es ver cómo la imagen desde la nada aparece, es ver cómo los elementos químicos reaccionan, es ver cómo la imagen latente se transforma en una imagen visible. Hay una diferencia radical entre estar sentado delante de la pantalla de un ordenador, descargando imágenes virtuales, retocándolas, manipulándolas, puedes hacer maravillas, pero es como estar sentado en una oficina. Otra cosa es meterte en el laboratorio, en la cámara oscura, apagar la luz, prender la luz roja, mezclar los químicos, la temperatura, el olor, el movimiento. O sea, tú te estás moviendo, en el laboratorio estás constantemente en movimiento. Pasas de una cubeta a la otra, lavas, mojas la mano, secas, pones el ampliador, o sea... La medianita... ¡Tarán! ¡Ve! ¡Qué contraste más bonito! Y la grandota... ¡Tarán! ¿La acertamos las tres? Bueno, no es para nada que uno lleva 30 años haciéndolo. En mi familia no se aceptó este interés o esta dedicación por mi parte a la fotografía. Había unas expectativas diferentes, se esperaba que yo hiciera cierto tipo de estudios. Esta dificultad de relación con el mundo, no encajar en la familia, me ha siempre empujado al alejamiento. Y entonces, muy joven, he abandonado Italia, donde he nacido, y he empezado a viajar. La primera etapa fue París. Fotos que reflejan absolutamente, íntimamente, mi desesperación. De querer sacarme de encima como fantasmas, pesos. Y esto puedo decir que de alguna manera me salva la vida y me permite desarrollar cierta visión del mundo, ¿no? Llego a La Habana casi por casualidad. Me quiero quedar poco tiempo y acabo quedándome un tiempo inmenso. Llego a La Habana, entre otras cosas, con la idea de fotografiar en blanco y negro. Pero el color del trópico, el color de La Habana me gana. No solo aparece el color, sino que empieza a aparecer la gente, ¿no? Los rostros. Me doy cuenta de que no les importa, o sea, no me dicen ni que sí ni que no. Su actitud es una actitud fantástica, completamente natural. No posan, no se esconden, no rechazan. La cámara es invisible, ¿no? Volver después de tanto tiempo en La Habana y volver a Europa es durísimo. Es la primera vez que yo creo que he hecho algo que merece la pena, ¿no? Y muchas decepciones, constantes rechazos, desinterés. Y ocurre algo, bueno, bastante duro, pues padezco un accidente de tráfico muy, muy grande. Esto puede parecer una cosa negativa, y lo es, pero hay un lado muy positivo en esto, y es que a raíz de este accidente, mi padre se reacerca a mí, ¿no? Y... Y entonces, decido hacer un trabajo que le dedico, ¿no? A mi padre le gusta mucho la pintura, que representa a Venecia del siglo XVII, XVIII. Y en cuanto puedo volver a caminar, pues emprendo viajes, me llevo mi cámara estenopeica, y voy realizando unas fotografías que se parecen, bueno, lo más posible a las pinturas que les gustan. Y así nace este trabajo, que se llama The Good Son, que es la parábola del hijo pródigo, ¿no? El que vuelve a casa. Es el momento de volver a casa, al menos con el corazón.